Hola, soy María y yo hice mi entrevista con PageWalker y entrevistamos a Adriana Núñez, quien es la madre de Regina Casimiro Núñez, una de mis amigas. Adriana Núñez vino de México hace muchos años y cuando decidió que quería salir de México, tenía que escoger si quería ir a Italia para estudiar la arquitectura o a los Estados Unidos para estar con su esposo, quien es un doctor. Pues juntos decidieron ir a los Estados Unidos y una de las dificultades más grandes para Adriana Núñez era que se sentía muy sola porque no tenía mucha familia ni muchos amigos. Adriana Núñez nos dijo que tiene 4 hijos y para ella es muy importante que todos mantengan en contacto con la cultura mexicana, pues les ha enseñado a todos cómo hablar en español y escribir en español y también comen comida mexicana siempre. Y creo que esto es parecido a la experiencia de Negi y la experiencia de la familia de Negi, porque las dos se han asimilado un poco porque hablan el idioma estadounidense, pero también mantienen en contacto con su patria, pues, por ejemplo, la familia de Negi habla español, por supuesto, y también, como vimos en la película, bailan a música puertorriqueña, que creo que eso es muy importante e interesante. Por fin yo le pide a Adriana Núñez qué es su opinión de los candidatos presidenciales y muy firmemente ella me dijo solo no Trump porque ella cree que Trump no es muy justo y el presidente de los Estados Unidos es una persona muy muy importante porque tiene mucho poder y no solo tiene influencia en un grupo, todo el mundo, y cree que es muy importante que el presidente tenga una mentalidad abierta.